Entonces tenemos pues una concepción falsa sobre la vida y la muerte que lo que hace es crear sufrimiento, temor. Hay personas que no quieren contar sus años de vida porque saben que se van acercando a la muerte. Y yo digo que la vida es el camino a la muerte. Cada día nos acercamos más a ese instante final. Entonces tenemos que penetrar pues en la realidad o en la verdad de la realidad, más allá de ese encierro que hemos hecho del espacio y del tiempo. Este jardín tendrá unos 20 metros de largo, o 30 tal vez. Es un espacio pequeño, ¿verdad? Pero para la hormiguita que anda por aquí, esto no es un espacio pequeño. Por aquí siempre circulan hormiguitas. Para ellos, este es un mundo muy grande. Este es su país, donde tienen sus comunidades, sus familias, donde se desarrolla su existencia. Igualmente estas florecitas, estas plantitas, ellos están en un mundo diferente al nuestro. Su vida no depende del dinero, del petróleo, de los semáforos, de máquinas. Su vida es natural, es espontánea, ¿no? Nos acerca a esas verdades eternas de que hablan las religiones.